acción. Encara por derecha, levanta otra vez la pelota. Pedroso que la cachetea. ¡Ahí está! Apareció libre Pablo Cortizo. Por el otro palo ya gana el equipo de Aníbal. Arriba el Bohemio, Atlanta 1, Morón 0. Cortizo, después que la ganó Pedroso. Cabeció como centro delantero Cortizo. Cabeció abajo, perfecto, habilitado estaba. Partió el balón para Santana. La tiene Guillermo, el nacido en la nula. Tiró para Salvatierra, toda velocidad. Salvatierra, perdiendo la pelota con el número 2 que sacaba Cortizo. Lateral izquierdo que será para Atlanta. Una para cada lado. 27, la espera Salvatierra, la espera Salvatierra. La recuperación es para Atlanta, veremos si esa situación. El cambio de frente para que salga en este costado Atlanta. Bien abierto, esperando la pelota Silva. Era Cortizo que la tiraba para Díaz Villani, el pelotazo al área donde está el arquero. Está matándose los cordones. Galeano. Galeano tiene resto. El pelado mete una pelota para Salvatierra. El toro engancha, se pone de diestro. La pierde. Mesa. Juega al error el equipo de Ramondino. Al error del rival. Posición media y se ubicó del otro lado y bien arriba. Viste que levantó Chao, que ya no está de. Sequeira. Lo comprometió a Cortizo. La levantó para Pedroso. Posición del arquero. El centro de Serrano. Lo hubo con los puños. Le quedó otra vez a Julio. Otra pelota al área. Llegaba Cortizo. No lo estaban agarrando. Pasaba ahí. La termina sacando Alonso. Para el árbitro no pasó absolutamente nada. Cubre Silva. El lateral es para el. Lo que pasa es que es lo que marca el reglamento. Ahora te cuento. Mírenlo. Claro, que habría que modificar ese reglamento. Si viene embalado un delantero, choca con un defensor, tranquilamente puede pegar la cabeza. Yo le cuento lo que grita. No, ya sé. Y Artuba. Recupera Cortizo. Exacto. Así que sí, se complica, es la respuesta. Levanta Montserrat. Como dijo Barreto, es fecha a fecha también. Se va a venir Sequeira en Atlanta. Cubre Cortizo. Sale jugando con Silva. La podía Sandoval. Zarco. La entrego mal. Salía Cortizo. Jugaba Sandoval. Levanta la cabeza. Busca compañía. Lo encuentra. A Maidana. La terminó perdiendo. Cortizo ahí. Muy bien el kit del anticipo. Ferreira que aparece. Va hacia el medio. Sigue Ferreira. La suelta. La jugó para Vega. Y la marca estaba Cortizo. El choque. Silva. Silva y el rodeo. El toque atrás. Cortizo, Cortizo, ojo, miró hacia atrás pero ya estaba Vega para presionar, salió bien de todas maneras Cortizo. Así que se metió tanto en el corazón de la Argentina que su esposa es una periodista, trabajaba en prensa de Argentino Junior, Noelia Viera. Coco Mancinelli, Robert Tira, tira para Vega, anticipo bueno de Cortizo, Serrano. Para eso está la reiteración. Morales, Cortizo, la busca Serrano, marcaba Morales. La maquia, Ortiz que completa. Anticipa Cortizo. Sigue Cortizo. Jugó atrás. Talamonte. De cabeza la pelota para Chavarri que corre. Corta Cortizo, bien. Muy Cortizo bien. Salió, resolvió. Parisini que la tira larga, la busca ya Chavarri. La frena Chavarri, la mete Chavarri. Saca Cortizo. Ya anuncio. Le pega Infante, el taco de Vega, a buscar la bacha Barry, saca Cortizo. Dos más. Sabemos cuánto más. ¿Qué va a hacer Infante? Hasta los 47 vamos. Palizzi. Infante. Infante. Al piso con todo va Cortizo, le va a quedar a Mancinelli. A ver. Sigilo de otra manera a De Sábato. Saca Cortizo, se termina el primer tiempo, le pega Cortizo, choca Pedroso. Otro que jugó bien, Cortizo, este primer sí. Tiempo. Muy atento. Platense cero, aquí en Villa Crespo. Algo pelotazo de Infante, devuelve de cabeza Cortizo, completa Serrano. Claro. En cualquier momento. Sí, sí.
Se adelantó Cortizo. Jugó con la cabeza. 0-0 sigue este partido. 3 minutos del segundo tiempo. La tiene Chavarri. Marcar Cortizo. Cortizo. Silva. Intención. Viéndolo así no parece que fue intencional, ¿no? En cámara lenta. Bochazo para Ortiz. No sirve para nada, la máquina. Así no, la máquina. Cortizo cortó. Para después pegarle derecha. Atención, no, tiene que buscar Ortiz en este segundo tiempo. Ahí está Ortiz. Trabó Chavarri, me gusta. Piden falta, dice que no el árbitro. Sale Cortizo. Busca Bonfili. El mejor momento. Y queda Cortizo otra vez. Bien jugando a la izquierda para Torres. Abrite. El juego en la etapa complementaria. El partido, me parece, si bien tuvo sus chances. Aquí se viene Lillo, levantó la pelota Lillo, va corriendo Barrio Suárez, va llegando la pelota primero al Tobelli que empuja, al Tobelli que mete, Cortizo se la banca, saca el autor del gol. Interrumpía y despejaba Toledo, va corriendo con esa pelota Barrio Suárez, sigue Barrio Suárez, trabó, la buscaba Bonfigli, el despeje largo, Cortizo. Yasonia se mueve delante de Altobelli. Yasonia para Altobelli. Sacó Martín Mayola. El capitán. Corrió Altobelli. Confianza. Bonfigli. Galeano, el rebote. Mete Altobelli. Puso el tanque encima de Cortizo, pero después la perdió Altobelli. Cortizo, Galeano. Galeano. Por eso lo dije. Domínguez. Los cuartos de finales a un partido. Sí. En cancha el mejor ubicado. Exacto. Y había descontado Barrio Suárez. Por eso gana Atlanta 4-1. Tapabone, claro. Allí viene el centro de Acuña. Tiene que sacar, restar, devolver de cabeza. Y habrá tiro de esquina para Racing. Se maneja la pelota Marcos Acuña. Centro que viene de Acuña. Buscaba el Tito. De cabeza estaba restando Benítez. Todo hacía prever. Acomodó la pelota Benítez. Era ideal para... El próximo rival el martes en Villa Crespo contra Estudiantes de Caseros. Y estaba tocando Pavone. ¿Había falta? El árbitro dice que no, que siga. Y por eso se viene Racing otra vez. El que manejaba la pelota era Santiago Nahuel. Venía despejando Cortizo. El volante más adelantado, Juan Daniel Galeano. Pierde Galeano. Viene recuperando y saliendo Agüed. La pierde Agüed. Viene tomando la Silva. Galeano. Así está Cortizo. Galeano intenta triangular. Ya les va a contar Marcelo Lewandowski cómo quedó parado Racing después de la expulsión de Acuña. Aquí viene manejando la pelota Cortizo. Venía buscando Galeano esa pelota. Estaba rechazando Acevedo. El que tocaba el balón era Cortizo. Silva. Galeano, Cortizo. Cerquita andaba Palizzi. Así la tiene Cortizo. Tocaba Cortizo. Silva está recibiendo. Seguramente con Boboril tirándose unos metros más adelante. O tal vez con alguno de los mediocampistas que tenga que sumarse al ataque para acompañar a Pavone y a Noir. Viene recibiendo la pelota Pablo Cortizo, uno de los volantes centrales. Y el que saca la pelota es el arquero Aurre Cochea. De cabeza estaba impulsando Boboril. Racing tendrá más espacios ahora. Atlanta tiene que salir a buscarlo, ¿no? Sí, ir a buscarlo. Y no tiene que descuidarse como lo hizo recién en la jugada en donde Pavone definió tras la arremetida de Noir. Pavone ahora se hizo uno y está como un lobo en celo arriba, ¿no? Esperando. Y aprovecha las oportunidades porque por primera vez juega como titular en Racing.